Buenas tardes, queridas y queridos, y bienvenidos a este su canal de consejos para escritores. Yo soy Lorena Mquien, escritora, y vamos a seguir con nuestro trabajo de diagrama. Vamos a dejar atrás la parte de corrección, para los que no saben de qué estoy hablando. Hagan clic en el video que aparece aquí arriba. Para ahora estamos en lecturas beta. Esta es la gráfica que yo preparé para ustedes con el tema de lectores beta o de lecturas beta o primeras lecturas. Y vamos a hablar un poco hoy acerca de los cinco tipos de lectores beta con los que podemos contar o que podríamos buscar, qué nos ofrece cada uno y cuáles son las ventajas y desventajas de recurrir a cada uno de ellos. Como pueden ver ustedes, tenemos aquí la gráfica de morado claro a morado oscuro, empezando por las críticas menos profesionales hacia las más profesionales, por decirlo de algún modo. La primera tiene que ver con las redes sociales. Y aquí, como pueden ver, lo primero que yo les pongo es ¿qué es lo que podemos esperar? ¿Qué es lo que podemos esperar de la retroalimentación o de las primeras lecturas de un grupo beta de redes sociales? Y en redes sociales incluyo a Wattpad y a todas las plataformas que funcionan de esta forma. O a cuando publicamos un pedazo de nuestro texto en Facebook o en Instagram, etc., ¿no? ¿Qué podemos esperar? Porque sí que hay retroalimentación que puede ser útil para nosotros de este tipo de plataformas. La primera es si nuestro inicio es atrayente. Muchas veces podemos saber cuánta gente ha leído nuestro primer capítulo y de ahí saber si siguieron leyendo o no y fijarnos un poco en nuestro inicio para saber si faltaba algo de gancho. Otra cosa que nos puede funcionar es que a veces la gente que lee en esas plataformas al comentar nos puede dar ideas. Las ideas pueden ser buenas o malas, pero son ideas al fin y esto a veces nos puede prender el foco cuando estamos atorados con nuestra historia. Otro tipo de cosa que podemos apreciar por medio de estas lecturas es la permanencia. ¿Qué tanto una persona que empezó a leer nuestra novela la termina o continúa leyéndola? O sea, si estamos logrando atrapar a nuestro lector. Y la última cosa que podemos esperar obtener de lecturas beta de este tipo es averiguar qué clase de lectores estamos atrayendo. Hay varias desventajas de ofrecer nuestros textos para primeras lecturas en una plataforma de estas. La primera, evidentemente, es la decepción o la frustración, porque esperamos obtener muchas lecturas y no las obtengamos y eso nos haga pensar que no servimos para nada. Hay que tener cuidado con el ansia de likes, con nosotros tener tantas ganas de tener estos likes inmediatos que acabemos complaciendo a estos hipotéticos lectores o haciendo historias que sabemos que funcionan en ese tipo de plataformas. Cuando entramos en este ciclo, en este círculo vicioso de los likes y los dislikes y los thumbs up y el me gusta y todo esto, entramos en una clase de euforia que nos da endorfinas, ¿no? Cuando alguien nos contesta algo o lee algo nuestro y nos dice ¡bravo! Empezamos a hacernos adictos a esto y hay que tener cuidado y recordar la razón por la que escribimos y que tiene que ver con nuestro viaje, con lo que nosotros queríamos decir y no con la popularidad. El arte que a todo el mundo gusta, pues es un arte complaciente que no está rompiendo ningún canon, que no está rompiendo brecha, que no está buscando ninguna novedad. Entonces hay que sospechar cuando algo le gusta a todo el mundo. La ventaja de este tipo de lectura beta, pues evidentemente que es gratuita, que es fácil, que es accesible. El segundo nivel tiene que ver con ofrecerle nuestros textos a familiares y amigos. ¿Qué podemos esperar de estas lecturas? Bueno, pues una cosa muy útil que es que ellos nos lean desde un punto de vista no literario. No es lo mismo enseñarle a un amigo que no tiene nada que ver con la literatura a un amigo que sí tiene que ver con la literatura lo que escribimos. Y nos va a dar un punto de vista fresco que no va a tener nada de pretensión, que no va a buscar tal vez impresionarnos con su opinión, sino todo lo contrario, nos va a decir algo muy honesto. Y muchas veces estas opiniones son las que más nos sirven, porque no son de alguien que busca lucirse con su opinión, ¿no? Yo he tenido amigos y amigas escritores, y cuando nos leemos mutuamente siempre hay estas ganas de decir me di cuenta de esto que hiciste, y me di cuenta de esto otro. Y cuando la gente no tiene que ver con el medio literario, pueden darte una visión más fresca y más honesta de lo que están leyendo. Puede que te digan, sabes que no entendí nada de este capítulo y tú puedes entrar a defenderte y decir, bueno, pero es que este capítulo hace referencia a
Nietzsche y tal, y tú puedes decir lo que sea, pero si tu lector no lo entendió, significa que tienes que hacer algo de trabajo en esa parte, ¿no? Entonces, esto es muy útil, obtener perspectivas frescas, obtener puntos de vista de personas que nos quieren y que, por lo tanto, no nos van a dar una crítica destructiva. Esto tiene un punto bueno y un punto malo, como ya sabemos. Nosotros no queremos solamente las críticas positivas que nos aplauden. Entonces, dentro de las cosas con las que hay que tener cuidado cuando damos a familiares y amigos nuestros textos, lo tengo ahí abajo, se llama, o le puse yo, el aplauso de mamá. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando le enseñamos a mamá lo que hacemos, siempre nos dice, ¡bravo, mijito! ¡Bravo, mijita! ¡Está precioso! Si tú tienes una clase de mamá, de papá, que todo lo que sea que tú le enseñas te dice, ¡bravo, está hermoso! Pues ya sabes que cuando te sientes bajo de ánimo se lo enseñas, pero cuando realmente quieres saber una opinión objetiva, pues vas a tirar hacia otro lado. ¿Qué es lo que pueden esperar? ¿Qué es lo que seguramente saldrá a colación cuando un familiar o un amigo lea algo que ustedes le piden que lea como lector beta? Te van a decir, ¡ay, esto es de cuando tu mamá se enfermó, ¿no? Usaste ese episodio! Y esto, pues ya verán ustedes si les es útil o no, pero es algo que probablemente va a suceder. ¿Con qué hay que tener cuidado? Ya dije, con el aplauso de mamá y con la censura. Nosotros, si pensamos en dar a gente cercana que nos conoce muy bien un texto nuestro como lectores beta, pues muchas veces nos frenamos porque tengamos cosas que no queremos que ellos conozcan de nosotros, o que nos da pena, o que hablan de ellos, o tal vez usamos terminología muy grosera, bueno, no terminología, un lenguaje muy grosero, o hablamos de temas muy rudos y nos da miedo que nuestra familia sepa que sabemos de esos temas. Entonces, a veces nuestros familiares y amigos cercanos tal vez no son los mejores lectores. ¿Qué otras cosas pueden pasar? Que no les interese, que no lo lean, que tarden mucho en escribir, porque aquí realmente estamos poniendo en una posición comprometida a nuestros familiares y amigos, ¿no? Mi mamá es psicóloga, yo hablo mucho con ella de mis textos porque ella tiene una visión desde su carrera que a mí me es muy útil, ¿no? Mi padre, por ejemplo, él es administrador y entonces su visión me ayuda mucho más a saber si yo alcancé a decir lo que quería decir y logré hacer sentir lo que quería hacer sentir con un cierto texto, sin necesariamente que me tenga que decir algo muy objetivo o muy específico acerca de algunos fragmentos. Simplemente me dice, me he sentido agobiado al leer esto, o dejé de leer porque me hacía sentir mal, y eso a mí me da mucha información, ¿no? El tercer nivel tiene que ver con amigos nuestros o colegas, escritores, o gente que es muy lectora, intelectuales, académicos o maestros, que de cierta manera están más relacionados al mundo cultural o al mundo literario, o han leído mucho más, o a veces son amigos nuestros que también están escribiendo. ¿Qué podemos esperar de estas lecturas beta? Muchas veces ellos nos pueden mencionar o señalar errores que cometemos muy seguido y que nosotros no nos damos cuenta simplemente porque estamos tan cerca de nuestro trabajo que no lo podemos ver. Podemos esperar seguramente que nos indiquen o nos señalen, ¡ah! Esto tiene influencia de tal, o en esto te basaste en tal, o tal vez no que reconozcan nuestras influencias, pero que nos recomienden lecturas y medios, películas, música, o cosas que nos puedan servir, ¿no? La gente con la que tenemos cosas en común, que también está metida en el medio cultural, muchas veces nos puede aportar todo esto, nos puede aportar sus lecturas, nos puede aportar su conocimiento, y esto puede ser muy enriquecedor para nuestro trabajo. Gente que no ha leído mucho, gente que no ha leído nada, pues todo les va a parecer mágico, maravilloso y original. En cambio, este tipo de personas nos pueden dar una opinión informada y nos pueden proporcionar una visión un poquito más informada con respecto a nuestro texto en contraste con el mundo literario o lo que está en boga en el mundo cultural. ¿Con qué hay que tener cuidado? Pues muchas veces nuestros propios amigos o colegas están también escribiendo. Entonces ahí puede haber algunas cuestiones de envidia. Puede también haber una cuestión de choque de estilos, la competencia que puede surgir y las ganas de impresionar. A veces cuando tenemos un mentor cultural, un hermano mayor, como en mi caso, o amigos que han escrito, que han leído, que han publicado, nos intimidan sus opiniones y entonces tenemos ganas de complacerlos, tenemos ganas de impresionarlos y eso puede mellar con nuestro estilo personal o con lo que nosotros queríamos decir. ¿Con qué hay que tener cuidado aquí, tanto aquí como en la sección anterior de amigos y familiares, con ponernos a la defensiva? Muchas veces cuando gente a la que tenemos cariño, que queremos impresionar, que estamos compartiéndoles algo, nos dicen algo malo de nuestro texto, puede que nos pongamos a la defensiva y que entonces
entremos en alguna discusión que pueda acabar mal. Entonces, recordemos que nosotros estamos pidiendo su opinión, no defendamos nuestra obra, escuchemos y tomemos lo que nos sirve y lo que no nos sirve, lo desechamos. ¿Qué pasa con familiares y amigos? Que hay partes de las historias que pueden tomarse personales ellos por encontrar una parte suya ahí o por creer que encuentran una parte suya ahí, ¿no? Si tú escribes una novela acerca de una niña huérfana y luego tu madre la lee, puede que te diga, ¿qué? ¿Por qué hiciste a esta niña huérfana? ¿Qué? ¿Yo no fui una buena madre para ti? Y tú dices, no tenía nada que ver contigo. Pero hay que tener cuidado y pensar un poco en las sensibilidades de los demás antes de arriesgarnos a que entonces esto se convierta en un problema y lejos de ayudarnos a nivel crítico, pues nos aleje de nuestro objetivo y estemos ahora arreglando rencillas. El siguiente nivel es mi nivel favorito y el que me parece más útil para todos los escritores que empiezan y que muy pocos lo ejercen, y son los talleres literarios. Los talleres literarios, pueden ustedes ver mi video que explica un poco cómo son los talleres literarios, voy a dejar el link aquí arriba y también en la descripción de este texto, de este video, pero los talleres literarios tienen muchísimas ventajas. En primera, porque es un lugar en donde tú vas y muestras tu trabajo en proceso. Entonces no es una lectura beta al final, cuando ya terminaste, y esto es un riesgo, ¿no? Tú terminas una novela, se le enseñas a alguien y alguien te dice, oye, ¿pero no viste este error gigantesco que cometiste desde el principio y que cambia toda la historia? Y ahí, pues, ya para corregirlo es mucho más trabajoso. En cambio, el tono, el narrador, el tiempo verbal, si tú todo esto lo vas construyendo mientras escuchas feedback de gente que está en lo mismo que tú, pues puede ser que la construcción desde el principio esté mucho mejor estructurada y que lo puedas hacer mejor. ¿Cuáles son las ventajas de los talleres literarios? Que no solo tienes un lector beta, tienes muchos lectores beta. En los talleres literarios la gente va a trabajar, no va a tener popularidad, no va a buscar los aplausos. De hecho, la gente que va a buscar los aplausos se suele ir inmediatamente después de que tienen una crítica fuerte. Entonces, esto nos ayuda muchísimo a crecer, nos ayuda un poco a practicar cómo es la vida real de un autor fuera de su pequeño núcleo, porque obtienes comentarios buenos, obtienes comentarios malos. Hay gente que va a odiar lo que escribes y te lo va a decir en tu cara, porque asumen que si estás yendo es para escuchar todo ese tipo de opiniones. Entonces, eso nos fortalece, nos ayuda, y además estamos hablando de gente que está en lo mismo que tú. O sea, que ellos también quieren crecer y que ellos tienen un cierto conocimiento de lo que están haciendo y de lo que tú estás haciendo, porque has llevado el mismo texto durante muchas sesiones. Entonces pueden ver tu evolución. Es muy, muy enriquecedor, es muy, muy difícil, y yo creo que por eso muchísima gente se salta este paso o nunca prueba ir a un taller literario presencial o por lo menos online, como ya muchas cosas serán a partir de ahora. Pero yo recomiendo encarecidamente a todos los autores que empiezan y que creen que ya terminaron su primera novela después de trabajar solos, que intenten ir a trabajar esa misma novela a un taller literario, que escuchen opiniones de sus colegas, que contrasten las visiones de gentes que tienen estilos diferentes con la suya propia y que después todo esto lo integren y vayan encontrando su propia voz. ¿Con qué hay que tener cuidado en los talleres literarios? Bueno, pues obviamente todos ahí son colegas y todos ahí se sienten de alguna manera o pueden llegar a sentirse de alguna manera en competencia. Esto puede ser algo bueno porque uno de los puntos sanos de la competencia es querer siempre tener un nuevo trozo de texto que llevar al taller. Esa competencia sana te obliga durante la semana a estar consciente de que vas a estar trabajando y de que quieres tener algo listo para llevar. Entonces te mantienes siempre ahí. Tú no puedes cambiar todo para darle gusto a la gente de tu taller literario. Cuando nosotros sabemos que el otro tuvo razón, algo dentro de nosotros dice, ¡ay, es cierto! Y aunque te enojes y aunque te pongas a la defensiva, una parte tuya sabe que si quieres mejorar ese texto, vas a escuchar esa opinión. ¿Con qué otra cosa hay que tener cuidado? Con elegir el taller correcto para tu nivel. Yo hice las dos cosas, o sea, digamos, tuve los dos errores en algún momento de ir a un taller que era demasiado avanzado para mí en mi momento y tuve la experiencia de ir a un taller demasiado para principiantes para mi momento. Cuando fui al taller para principiantes, pues todo lo que llevaba era maravilloso para ellas, ¿no? Y me decían, ¡bravo, qué maravilla! Y entonces yo salía muy infladita de mi ego, pero sabía que no era cierto, ¿no? Sabía que, bueno, pues sí, me estaban diciendo bravo, pero yo sabía que no, que el hecho de que nadie pudiera decirme nada, pues
realmente me dejaba saber que no estaba en el lugar correcto, ¿no? Yo lo que quería no eran aplausos, quería seguir creciendo. Hay maestros que tienen fama de ser muy destructivos y muy duros, y hay gente a la que le gusta trabajar así, y hay otros que son muy conciliadores, y hay gente a la que le gusta trabajar así. Tienes que ver qué es lo que te empuja más a crecer. Otra cosa que ganamos con los talleres, que se me olvidó decir, es contactos. Muchas veces nuestros maestros o nuestros colegas acaban teniendo contactos con editoriales que pueden ser muy útiles. Todos pensaríamos que el lector beta profesional es el mejor, pero también tiene cosas a tener en cuenta. En primer lugar, ¿qué podemos esperar de una lectura de un lector beta profesional? Que es un poco lo que yo hago, ¿no? Reportes de lectura, dictámenes literarios. Puedes esperar una objetividad más o menos total, porque esta persona no tiene nada que ganar ni que perder con decirte su opinión objetiva, sino que ese es su trabajo y está viendo el texto desde una zona neutral, a diferencia de tus amigos, tus familiares o, no sé, un amigo, colega, escritor con el que tú tal vez tengas competencia y aunque no quiera te dice algo malo por minar tu confianza, aunque sea de manera inconsciente, esas cosas suceden. Entonces, esta persona, desde un punto de vista totalmente neutral, te da un punto de vista objetivo. ¿Qué otras ventajas o qué otras cosas podemos esperar de una lectura de estas? Que te dé una visión global de tu texto a nivel industria literaria, que te diga un poco dónde se sitúa tu texto dentro de la industria, no solamente en tu crecimiento personal. Eso es lo que pasa con los talleres. En un taller literario, tus compañeros te podrán decir, oh, ¿cómo has mejorado en los últimos años? Porque yo he leído junto contigo lo que has escrito y he visto tu mejoría. Un lector profesional no tiene contexto para decirte, oh, ¿cómo has mejorado? Sino tiene el texto tal y como está, sin explicaciones. Un lector profesional no tiene estas visiones personales de quién eres tú, ni de por qué haces lo que haces, ni de qué edad tienes, ni de cuál ha sido tu experiencia personal, cuál ha sido tu vida personal, no sabe. Él tiene el texto y solo se basan en él. Y entonces hay una objetividad con respecto al texto, te van a señalar toda clase de errores que haces, te van a decir si se entiende o no, te van a dar muchas veces sugerencias acerca de dónde llevar la trama, te van a decir dónde se sitúa tu texto en la industria también, te pueden decir esto lo veo para lectores de este tipo o de este otro tipo, porque tienen una visión de la industria literaria. ¿Cuáles son los riesgos o las cosas a tomar en cuenta cuando le pagamos a un lector profesional? Son principalmente dos. La primera tiene que ver con que nosotros asumamos que porque esta es una persona profesional que ha leído mucho y que conoce la industria, su opinión o su reporte es la verdad absoluta. No hay una verdad absoluta, la única verdad es la nuestra y la que nos funciona a nosotros como escritores. Entonces hay que tomar en cuenta que todas las opiniones que escuchamos las vamos a escuchar con cautela, sin olvidarnos de nuestra voz interior y siguiendo nuestros instintos. Ahora, cuidado con el ego, ¿no? Obviamente, nuestro ego siempre se verá maltratado por las malas críticas de cualquiera de los 5 niveles de esta gráfica, pero hay que saber distinguir cuando las críticas tienen algo de cierto y eso solo se hace con la experiencia. Y la segunda tiene que ver con la gente que se vuelve adicta a los lectores beta. Me escribió hace poco un cliente diciéndome que ya tenía 6 lecturas beta, pero que quería hacer la séptima conmigo. O estás buscando aplausos y ya no vas a querer publicar para no arriesgarte y lo que querías es que 6 profesionales te dijeran que está muy bien. O estás retrasando el momento de presentar tu obra a un público mayor. O tienes esta obsesión con corregir y corregir y corregir y corregir y corregir. Y eternamente escuchar opiniones externas para no tener que escuchar algo interno que te está diciendo algo que tal vez no quieres escuchar. Entonces, yo diría que un par está bien y que después lo que toca es hacer un trabajo personal de ver qué escuchamos y qué desechamos. Y eso es lo más difícil. Las cosas que nos hacen enojar son las que tenemos que escuchar con más atención. Porque una cosa es cuando alguien te da una opinión y tú dices, es que de plano no entendió nada. Y cuando estás en ese plano, dices, bueno, pues esta persona no entendió nada de lo que yo quería decir, ni caso. Una cosa muy diferente es que te digan algo y tú te enojes y digas, ah, o sea, lo está viendo así. Vamos a ver, si lo estás tomando personal por cuestiones de ego o si lo estás tomando personal porque sabes que esa persona tiene razón y que el trabajo que te espera es trabajoso y doloroso y que tal vez eso va a obligarte a cambiar un montón de cosas. Lo más importante dentro de todo este tema de lecturas
es cómo integramos esta información, cómo nos mantenemos en este precario equilibrio entre la humildad de pedir opiniones y la soberbia de escuchar nuestra voz interna. Por este medio, quiero agradecer públicamente a todos los maravillosos miembros de este canal que con su apoyo me mantienen activa. Los insto a todos ustedes que escuchan mis videos, si les sirven, si les han ayudado a desarrollar algún proyecto, pues consideren apoyarme mes a mes con una pequeña aportación que va desde menos de $0.5 al mes. Es una manera de decirle a los creadores de contenidos originales y de calidad que sigan adelante. La manera de mantenernos a nosotros es apoyándonos unos a otros y siendo una tribu como somos aquí, una comunidad.